Si usted se fija, por ejemplo, en mí, yo tengo exageradamente marcadas las ojeras. Entonces, ¿qué pensaría yo si un día llegara Fabián también con unas ojeras pintadas? Pues pensaría que se estaba burlando de mí. Eso es lo que yo pensaría. Y le hago esta observación o este prólogo, porque ahorita anda muy de moda en las redes sociales un video donde se observa al candidato del Partido Acción Nacional, Juan Manuel Gastelum, alias El Patas, en una silla de ruedas muy sonriente, empujado, bueno, no silla de ruedas, es una silla secretarial, empujado por jóvenes, pero haciendo, para quien lo ve, estamos en campaña, el único que anda en esas condiciones pues es el teniente coronel Isaola. Y este video pues fue tomado por la gente que está cercana al coronel, y están haciendo, subieron un spot, o lo van a subir, donde le piden al Patas que mientras, o le dicen al Patas que mientras él se anda burlando, exactamente, el teniente coronel pues arriesgó su vida y está en la, pues está imposibilitado de caminar precisamente por su trabajo en seguridad. Sí, mira, este video estaba corriendo. Aquí lo tiene usted, mire. Ahí lo está pasando otra producción. Pero este video, primeramente, estaba en las redes sociales de gente activa del PAN. Gente activa del PAN. Ajá, gente que es activa del PAN. Lo tenían en sus redes sociales. Entonces, se supo de este video, lo agarró la gente del PES para hacer un video en relación de la forma en que se está burlando el Patas del teniente coronel Julián Lezaola. Y aquí te dan dos puntos de referencia, ¿no? Si a lo mejor en un video entre ellos mismos, no faltará quien lo subió, y pues ahí está la consecuencia. Ya salió un comentario de que no era la intención burlarse. Aclarando de que no era la intención de burlarse el teniente coronel. Pero pues ahí los hechos demuestran todo lo contrario, ¿no? Y fíjate que en este tipo de cosas, a veces te conviene mejor, ya salieron, quédate callado. Porque sea cierto o no lo que estás diciendo, el hecho de que salgas a replicar, así es, te pone más en evidencia. Y si aquí dicen, por ejemplo, yo estaba leyendo ahorita a mi compañera Dorelena Cortés, siempre nos andamos fusilando tus notas, querida amiga, pero te damos tu crédito cuando los reporteros de barrio son los efectivos, ¿no? Como sí, dice. Ella hace una observación muy puntual del por qué piensa que en este caso específico de este video fue deliberado la cuestión de los panistas. ¿Por qué señala con razón que el Partido Acción Nacional trae asesores en publicidad o en promoción electoral, okay, que son expertos, y que a ninguno de ellos se le pasaría de noche una cosa empujando al Patas en una silla, que no se hiciera automáticamente la alusión al teniente coronel? Entonces, en eso estamos de acuerdo totalmente, en que para un avezado, algún profesional de la promoción, y además un experto en campañas negras, no se le puede ir esto. Entonces quiere decir que se lo pasaron, fue deliberado. Porque esto, como tú bien lo comentas, empezó a circular entre el PAN. Ellos mismos, así es. Y de ahí una expanista que está al lado del teniente coronel lo tomó, y muy trucha la compañera Mónica, no digo compañera porque yo esté en la campaña, porque yo sea parte de la planilla, ojalá, ¿verdad? Pero no, lo hizo suyo, y están haciendo, o ya lo que vimos nosotros, un video que seguramente ya está en las redes, de la imagen del Patas muy sonriente, siendo empujado por un grupo de jóvenes, y en un video pues llamativo. Sí, llamativo. Y este tipo de situaciones, de puedes estar o no de acuerdo, de hecho ya lo han manifestado, uh-huh, en las redes a favor y en contra, pero es un hecho que le está pegando bien duro al señor Patas, y no precisamente en las patas. Sí, el tema de seguridad que ha manejado el teniente coronel en su campaña, ¿ya lo sacaron ellos también? No, ya están enfocados en seguridad. Están enfocados en seguridad. Ahí es donde les están comiendo el mandato. Exactamente. Entonces, aquí el punto, aquí lo que llama la atención es que si al teniente coronel le dicen, no, pues es nomás pura seguridad, y nomás habla de pura seguridad, no tiene experiencia en los otros temas. Discúlpenme, señores, pero ni Jorge Astiazarán tiene experiencia en los temas, ni Carlos Bustamante tuvo experiencia, ni Jorge Ramos tuvo experiencia en los demás temas de la ciudad, y ve cómo tenemos a la ciudad. Entonces, ese es el punto de referencia. Sí, de además, ¿cuándo ha gobernado una ciudad del Patas? ¿Cuándo ha gobernado una ciudad René Mendívil? No.
O sea, eso es muy, muy subjetivo. No puedes decir, como dice René en su campaña, yo sé cómo. Ah, sí, sí, sí. Yo sé cómo, pero juntos lo haremos mejor o algo así, es de su propaganda. Y el Patas dice, pues, que con los valores aprendidos en su familia, que la responsabilidad es que juntos lo haremos mejor, en fin, todas esas cosas. Pero en realidad, pues, la experiencia nos enseña quién lo ha hecho. Hasta ahorita. Fíjate que yo creo que uno de los más cuestionados presidentes municipales de Tijuana en sus inicios, uno de los más inocentes, perdón el término, y que finalmente me consta, la gente lo veía en la calle y se le acercaba a saludarlo, fue el en su tiempo vituperado, menospreciado, criticado Carlos Montejo Favela. Ah, sí. Que no hace mucho acaba de adelantarse en el camino de esta vida, pero que es el único alcalde de todos los que yo conozco desde que he estado viviendo en Baja California, que sale o salía a la calle y la gente lo reconocía y se le acercaba a saludarlo. Hay otros que los ven, mejor se retiran, no me vayan a confundir con sí, ellos. Sí, o le dan espaldas. Sí, retorno, sí, ¿no? Y póngale el nombre que quiera, A lo mejor a Jorge Ramos, por ejemplo, se le acercan muchos, pero otros muchos se le retiran. Y así ha estado cada uno de los alcaldes. Hay quien ha pensado que con su presencia, solo paso por la administración pública, va a volver a ganar. No quiero decir nada, Héctor Osuna. en fin, cosas de estas.